A 10 meses de la elección del 7 de noviembre han surgido los primeros aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. Todos dicen que aún no hay condiciones para unas elecciones libres, demandan la liberación de los presos políticos, la unidad de la oposición y una reforma electoral para ir a elecciones libres. Ellos son Félix Maradiaga, que a mediados de febrero competirá por la precandidatura de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para ser presentado en la escogencia de la Coalición Nacional. Juan Sebastián Chamorro, quien renunció al cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica para dedicarse a la vida política. El economista dijo que antes de buscar un puesto de elección popular, trabajará en la unidad de la mayoría de las fuerzas opositoras. Cristiana Chamorro Barrios también anunció su retiro de la presidencia y dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y no descarta una posible candidatura presidencial, pero considera que primero se debe lograr una gran unidad alrededor de una visión consensuada de país. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, es uno de los opositores con mayor porcentaje de opiniones favorables en las encuestas de Sid Gallup. No descarta una precandidatura a la presidencia, aunque asegura que en este momento los opositores tienen temas más importantes que resolver. Y el periodista, empresario y expreso político Miguel Mora, fundador de 100% Noticias, es el precandidato del Partido de Restauración Democrática en las próximas elecciones internas de la Coalición Nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad anunciaron la formación de una alianza política para enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo. El llamado a crear una alianza electoral amplia e inclusiva se contradijo con las declaraciones de Kitty Monterrey, presidenta de C por L, quien descalificó a las plataformas opositoras Coalición Nacional y Unidad Nacional Azul y Blanco. Lo que he dicho es que no existen como bloque. Las piezas dentro de esos bloques podrán buscar la inclusión que nosotros estamos anunciando. Las palabras de Monterrey causaron malestar en los bloques opositores, quienes calificaron el hecho como un exabrupto divisivo que favorece a la dictadura, e insistieron en llamar a la unidad de la oposición. En un discurso en cadena nacional, el presidente Daniel Ortega criticó al sistema electoral estadounidense, pero cayó ante la demanda nacional e internacional de reformas electorales que garanticen elecciones libres, transparentes y observadas en Nicaragua. Ortega dio por hecho la continuidad de su régimen y llamó a los empresarios nicaragüenses a un diálogo nacional después de las elecciones generales de noviembre próximo. El Movimiento Renovador Sandinista cambió su nombre y emblema vinculados al sandinismo para adoptar el de Unión Democrática Renovadora. El nuevo emblema aprobado conserva el color naranja del antiguo MRS y reemplaza el símbolo del sombrero del general Augusto César Sandino por un arco de color negro sobre las siglas UNAMOS. Además, los miembros fundadores Luis Carrión, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres anunciaron que no se postularán a cargos públicos y se retirarán de la directiva partidaria una vez que concluyan su periodo en octubre de 2022. Al menos 84 personas han fallecido de COVID-19 en las últimas 5 semanas en Nicaragua, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Esta cifra incluye a 2 médicos y 5 pacientes del Hospital Alemán Nicaragüense, que fallecieron esta semana según fuentes médicas. Los 84 fallecimientos representan más de 15 veces el total registrado por el Ministerio de Salud en el mismo periodo, que solo reconoce 5 decesos. La Organización Panamericana de la Salud indicó que Nicaragua está en la lista de países que recibirán en marzo próximo la vacuna contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, mientras la vicepresidenta Rosario Murillo anunció sin dar fecha que el gobierno adquirirá más de 7 millones de dosis de 3 tipos de vacunas, Sputnik V, Moderna y Oxford AstraZeneca. El Ministerio de Salud despidió al doctor Pablo Moreno Padilla, gastroenterólogo y médico internista del Hospital Manolo Morales en Managua. El argumento del MINSA es que Moreno supuestamente abandonaba su puesto de trabajo de manera reiterada, aunque el doctor afirmó que es una represalia por sus críticas hacia la actuación negligente del régimen ante la pandemia. Organizaciones médicas independientes reportan que al menos 480 trabajadores de la salud han sido despedidos por causas políticas desde 2018. La línea aérea panameña Copa
retomará este 20 de enero sus vuelos a Nicaragua primeramente con una frecuencia semanal. Copa se sumará a la colombiana Avianca como las únicas aerolíneas internacionales con actividad en Nicaragua, y en unas pocas horas vendió sus primeros 6 vuelos. Importantes líneas aéreas como American Airlines y Aeroméxico llevan más de 10 meses reprogramando su retorno a Nicaragua. En Estados Unidos, el Congreso abrió un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump por el delito de incitación a la insurrección. Trump abandonará el cargo este 20 de enero. De ser hallado culpable, el magnate perdería casi todos los beneficios de ser expresidente y no podría optar a un puesto político de por vida. Mientras tanto, la capital norteamericana se prepara este miércoles para el fin de la era Trump, con un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad para prevenir disturbios y actos de violencia.